pasado 22 de marzo en la zona arqueológica de Teotihuacán y con el apoyo del gobierno del Estado de México, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos, la Consultoría Ambiental y Organizacional, la Secretaría del Despacho Social, la Secretaría de Cultura y la Fundación para la Promoción del Altruismo se llevó a cabo el primer encuentro internacional de los Hijos de la Madre Tierra, Región México, Centroamérica. En este lugar, el Dr. William Soto dio la bienvenida y exhortó a compartir sus conocimientos y participar con entusiasmo en esta actividad. Los pueblos originarios siempre han estado enlazados a la Madre Tierra desde tiempos ancestrales y de generación en generación han vivido en una total armonía. Nosotros somos conscientes de que el futuro de la humanidad está en la Tierra, porque el ser humano fue formado de ella. Porque entendemos de que nuestros niños, nuestros jóvenes tienen y deben de recibir esos conocimientos para poder preservarlos, amar a nuestra Madre Tierra, y ahora muchísimos hasta científicos dicen que la única salvación para la Tierra es volver a las costumbres ancestrales. Nuestra vida depende de la Tierra, de nuestra Madre Tierra, y si no hacemos nada por ella, nuestra propia vida está de por medio. Para el mundo estamos construyendo un proyecto. Representantes de los pueblos originarios de diferentes regiones del Estado mexicano, de Guatemala y El Salvador, se reunieron en la Plaza del Sol con el propósito de manifestar, compartir y aportar sus conocimientos y visión cosmogónica sobre la Madre Tierra, su relación armónica con ella y las propuestas que tienen para fomentar el amor, el cuidado de la Madre Tierra y la conservación de sus recursos naturales. Y hoy es cuando tenemos esta oportunidad de dejar plasmado esos conocimientos de la cosmovisión para poder tener y heredar a estos jóvenes, a estos niños, un planeta que verdaderamente lo gocen y lo disfruten. Nosotros los pueblos no estamos en contra del desarrollo, pero tiene que ser un desarrollo de acuerdo a nuestras culturas, de acuerdo a nuestras tradiciones, y que nos pregunten de acuerdo a lo que dice el convenio 169, a la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. William, usted lo sabe, que quien honra a los demás se honra a sí mismo, pero no es necesario. Usted tiene vida para muchos años. Aquí estamos sus hermanos de cuerpo, alma, mente y corazón. En 7 mesas de trabajo se dialogaron las propuestas temáticas que contribuirán a la conservación y restauración de las fuentes de agua, la conservación y restauración de la tierra, contrarrestar los efectos del cambio climático, conservar y restaurar la biodiversidad, el rescate y la divulgación de los valores culturales y musicales ancestrales, la visión de las mujeres de nuestros pueblos originarios y las propuestas para alcanzar la paz y felicidad integral de los hijos de la Madre Tierra. Ya están escritas las normas, ya están escritas las leyes, lo único que falta es que se apliquen. Los que firmamos este documento, doctor, lo hacemos aquí, en Teotihuacán, a los 22 días del mes de marzo de 2016. Muchas gracias. Le hago entrega de esta propuesta. Cada mesa designó un representante que expuso y entregó en plenaria al Dr. William Soto Santiago las propuestas aportadas por sus respectivos grupos. Este material luego es consignado en un solo documento que será llevado ante organismos nacionales e internacionales para divulgación y promoción a nivel mundial, además de constituir fuente principal del proyecto educativo integral para la enseñanza de los conocimientos ancestrales en escuelas, colegios y universidades. No podemos encontrar la paz y felicidad integral si no estamos en comunión con la Madre Tierra. Las agrupaciones de los pueblos originarios invitados
hicieron manifestaciones culturales que aportaron un colorido ambiente. Asimismo, y como parte de un encuentro armonioso entre pueblos originarios y la Madre Tierra, la Danza de la Libertad fue caracterizada y expuesta para el disfrute de todos los presentes. Este primer encuentro, que coincidió con el Día de los Abuelos y Abuelas dentro de las comunidades originarias, fuente de sabiduría dentro de sus pueblos, tendrá repercusión en encuentros similares para Sudamérica y Norteamérica. Mis hermanos ancestrales, los amo. Y los llevo dentro de mi corazón. Seguiremos juntos hasta obtener la victoria.